Un bendecido día, Betty Giraldo, en España, con Solito Santa, Chalón. Espero que haya descansado. Oscar Suárez, Chalón. Parmenio Parra, Chalón. Amada Patti, Chalón. Servita Olga, Chalón. More Antonio, Chalón. Héctor Acero, un bendecido amanecer. Daisy López, Chalón. Un bendecido amanecer para usted y su familia. Hoy te necesitamos más que nunca, Yahshua HaMashiach. Por favor, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Padre bueno. Te damos la bienvenida. Un bendecido amanecer para todos. Un bendecido amanecer, un bendecido yom para cada uno. Que nuestro Abacado Yahweh nos permitió tener una noche de descanso y reposo. Yahweh ya ha permitido tenerlo así también para aquellas personas que tienen un quebranto de salud. No puedo normalizar. Abacados, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre bueno. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, le queremos agradecer a nuestro Abba por permitirnos despertar, por permitirnos tener un día de descanso, un,
una noche de descanso, una noche de reposo. Abba Kadosh Yahweh, tú eres bueno, Abba Kadosh, tú eres bueno, poderoso y majestuoso. Agradecimientos infinitos porque podemos respirar, porque podemos abrir los ojos, porque podemos movernos, porque nos podemos levantar, porque podemos decirte, Abba Kadosh, que aquí estamos delante de tu presencia. Estamos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, para darte a ti primeramente agradecimientos por el nuevo día, por el nuevo día, por el nuevo amanecer, según la región del mundo donde nos encontremos, Abba Kadosh Yahweh. Solamente es por tu bondad. Solamente es por tu bondad que estamos aquí, que podemos presentarnos delante de ti. Abba Kadosh Yahweh Bahweh, y agradecimientos infinitos, porque por tu bondad hoy estamos otra vez reunidos aquí, dándote a ti el primer lugar, dándote a ti las primeras horas del día, o en el transcurrir del día en otras regiones. Hoy despertamos, Abba Kadosh, atentos, atentos, anhelosos, con ánimo, Abba Kadosh, de escuchar tu preciosa voz, de escucharte a ti a través de la Torah, de escuchar el hecho de que tú nos guíes, de que tú nos dirijas, de que tú nos enseñes, mi Abba. Ayúdanos, Padre bueno, enséñanos a reflexionar en cada palabra que tú nos enseñas, en cada palabra que tú nos permites decir y declarar a través de la boca de cada uno de tus hijos, de los que estamos deseosos y anhelosos de conocerte, de exaltarte y de darte los agradecimientos, porque solo tú lo mereces. En esta hora te agradecemos. Y esto que hacemos, el cómo disponemos en este momento para estar contigo, Abba Kadosh, esto que hacemos en este momento es sencillamente por tu bondad, por tu rajén, porque tú has sido bondadoso con nosotros, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que se unen conmigo para hacer una sola voz, para hacer una sola voz y poderte clamar, poderte agradecer, como aquel que clama en el desierto, en el Siad. Ayúdanos, papá. Necesitamos estar un momento en intimidad contigo para darte todos agradecimientos, toda rabá, a decirte, Modeani, Abba Kadosh. Estamos aquí delante de ti, a tus pies. Estamos aquí a tus pies, Abba Kadosh, dispuestos a esperar lo que tú tienes para nosotros. Que tú nos llenes de la fortaleza, de la fuerza que necesitamos para llevar, sobrellevar este día, este nuevo día, Abba Kadosh. Ayúdanos, ayúdanos, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, Abba Kadosh. Necesitamos continuar y seguir clamando uno por otro. Hay muchas necesidades en el pueblo. Hay muchas necesidades en tus hijos, en tu remanente, Abba Kadosh. Ayúdanos, papá, porque queremos hacer las cosas de acuerdo a como tú nos enseñas, de acuerdo a como tú nos diriges. No queremos hacer nada como nosotros nos imaginamos o pensamos. No, queremos estar a tus pies y recibir de ti. Recibir de ti la enseñanza, recibir de ti la instrucción, Abba Kadosh, el cómo dirigir un hogar, el cómo dirigir una familia, el cómo guiar a los hijos, a los nietos, en cómo comportarnos en el trabajo, en el estudio, al salir de casa, al quedarnos en casa, al preparar los alimentos, al hacer aseo y todas las cosas que hacemos en diario, las amas de casa, Abba Kadosh, ayúdanos, que todo lo hagamos con excelencia, como para ti, todo lo hagamos para ti. Abba Kadosh, ayúdanos, porque los tiempos son difíciles, pero tú estás con nosotros. Yo escudriñando la Torah, veo que es una actitud común, no normal, no normal, no, de ninguna manera, pero sí común, que durante todas las generaciones, y como lo está sucediendo ahora, sucede por épocas, que la maldad aumenta, que las tinieblas cubren la tierra. No es solamente ahora,
sino en el transcurrir de todas las generaciones. Ve uno esas historias tremendas y uno dice, esto ha pasado durante todos los tiempos, aumenta. Pero entonces ahí es donde uno ve que es muy importante ver y reconocer que Yahweh, así como lo hizo en el pasado, lo hace también ahora, porque lo describe su Torah. Siempre hubo y habrá y hay un remanente muy pequeño que es como esa or, que es como esa luz al final del túnel, de ese túnel estrecho que uno ve, un túnel estrecho y donde se ve allá la lucecita. Así somos nosotros en medio de las tinieblas que cubren la tierra, el pueblo de el pueblo escogido, el pueblo kadosh, el pueblo separado y apartado. Y nosotros, por su mera bondad, por su gran bondad, estamos ahí, ahí, hacemos parte de ese remanente. Te damos toda rabá infinito, Padre, porque es algo que, es grandioso, es impresionante, es algo que si el mundo se diera cuenta de esto, papá, cuántas cosas diferentes serían, mi Abba Kadosh. Nosotros somos esa antorcha, nosotros somos esa pequeña luz en lo profundo de esas tinieblas oscuras, de ese túnel que parece que no hay salida. Donde muchos piensan, mi Abba Kadosh Yahweh, donde muchos piensan, así sean creyentes simplemente en un Dios, y ya dicen, aquí ya no hay nada que hacer. Todo está perdido, todo llega a su fin. Pero no. Si lo leemos, si lo pensamos, algunos por un instante hemos pensado algo así, que cada día está más dura la situación, cada día es más la presión, cada día los círculos de exigencias, de hostigamiento se cierran para el pueblo, para los hijos de Yahweh, para la humanidad, para la gente del común. Pero nosotros no somos común y corriente. Usted y yo no hacemos parte de ese pueblo común y corriente. Nosotros somos un pueblo especial. Somos ese especial pueblo escogido de Yahweh. Aquellos que hemos sido separados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos diferentes. Nosotros, ustedes y yo, mis amados, vamos en contra de esa corriente del mundo. Eso es lo que nos tiene que dar esa tisba, esa esperanza, de que así el mundo esté como esté, cada día más acorralado, cada día más encerrado, cada día más hostigado. Las exigencias apretan, apretan, acorralan, acorralan. Va cerrándose ese círculo de esa libertad, de esa capacidad de decidir cada uno por lo que quiere y piensa hacer, sobre todo con las cosas buenas, porque las cosas malas a esas sí les dan libertad, Abba Kadosh. Todo lo que va en contra de tus leyes, de tus mandatos, a eso sí le da libertad el ser humano, Abba. A esto es lo que yo me quiero referir, porque es lo que tú pusiste en mi ley, en mi corazón, desde hace 2 días, papá, de que no sé, debe ser un pensamiento de Yahweh, porque cuando nosotros, los hijos de Yahweh, ustedes y yo, estamos en intimidad con nuestro Adón, en esa reunión íntima, personal, de tú a tú con el Adón, Él nos pone en nuestro ley, en nuestro corazón, pensamientos, y estamos seguros que son pensamientos de Yahweh. Inquietudes que nosotros tenemos, Yahweh nos los resuelve, nos responde. Hay veces son respuestas que nosotros decimos, pero ¿cómo así? Pero así son. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que Yahweh está con nosotros, de que Yahshua HaMashiach está a su lado, mi amada, mi amado. Yahshua HaMashiach está ahí, ahí, cuidando a los que están con algún quebranto de salud. Ahí está cuidando a Carlos Enrique Campuzano, a María Victoria Estren, que está ahí con su esposito, a Doris Rodríguez con sus problemas, con sus situaciones, con Bellanira, con Nancy Magaña, con Dulce Martínez, con José Reinaldo, con el More Reinel, con Wilson. Está ahí con cada situación, con cada persona que tiene una situación especial, Abba Kadosh. No es normal, no es común
No es común lo que está sucediendo, pero ha pasado durante todas las generaciones, pero Yahweh ha guardado siempre un remanente. Así lo leemos, así lo vemos, Abaca 2. Las presiones del círculo se cierran, pero Yahweh tiene cuidado de los hijos. El Todopoderoso, el dueño, el Adón de toda creación, nos dice: no temas, pueblo mío, no temas, manada pequeña. Que así como guardé y protegí a mi pueblo de Israel en tiempos pasados, yo te cuidaré como a la niña de mis ojos. Yo estaré con ustedes por el Olán. No se desanimen, no se desanimen, porque yo soy tu Elohim que te cuidará. Él nos sanará, Él sanará las heridas, Él sanará al que está enfermo, Él sanará a Carlos Enrique Campuzano, Él sanará, Él quitará eso que tanto le está lastimando hoy. El Elión, el precioso Yahweh Bauhei nos limpiará de toda contaminación, de toda suciedad y porquería que por obligación tiene el mundo que ponerse en su cuerpo, en su sistema circulatorio. Pero Yahweh, nuestro Elohim, es más poderoso que cualquier cosa que el mundo quiere hacer en contra de la humanidad. Yahweh limpiará a través de ese soplo precioso de su potente extensión que es el Ruach HaKodesh. Él limpiará nuestro sistema circulatorio. Si tienen que hacerse aplicar esas vacunas, esas sustancias que tienen que entrar a nuestro cuerpo por X o Y razón, por alguna razón, porque es una obligación y como obligación hay que cumplir las leyes humanas. Pues no se preocupen, mis amados, no nos preocupemos, que nuestro Adón Yahweh hasta allá, hasta ahí Él va. Él limpia el torrente sanguíneo, Él limpia el sistema circulatorio, Él limpia de toda contaminación, porque escrito está y nosotros debemos confiar en su palabra, en lo que Él dice, porque es la Emet. Todo lo que entra en nuestro cuerpo, porque Él, Yahweh, es Rafa, Yahweh es Jireh, Yahweh es el Shaddai. Yahweh es el que nos limpia, nos protege, nos guarda y nos cuida, Baruch Hashem. Él como Abba es bueno y Él no nos desampara. Por eso y para eso permitió que su precioso Hijo viniera a deshacer toda obra del maligno. Y por su Dan, por su preciosa sangre, nosotros somos sanados, somos limpiados, somos perdonados y somos justificados. Solo debemos creer, confiar y obedecer. Esa es la verdadera emuná. Creer, confiar y obedecer, pero también ser fieles. Y jamás dudar, de ninguna manera, que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos ayude a fortalecer nuestra emuná para no dudar, para no tener miedo. Simplemente pedirle a Él dirección, pedirle a Él el consejo. Yahweh, ¿yo qué hago? Yahweh, ¿qué hacemos? Esto está pasando, mi Abba. Ayúdanos, ayúdanos para que las cosas se hagan de acuerdo a el propósito tuyo en la vida del ser humano y más aún en la vida de tus hijos, los que te amamos, los que buscamos su consejo, su dirección. No podemos dudar ni negar su gran poder. Emuná, 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 mucha más emuná es lo que debemos pedir todos los días. El pueblo de Israel así lo hacía. Él confiaba en Yahweh. Él sabía que Yahweh estaba con ellos. Que el precioso Ruach, la preciosa extensión de Yahweh, estaba guiándolos a toda la Emet. Su pueblo amado, su pueblo Kadosh, apartado y escogido por Él. En muchas ocasiones de la historia hizo lo malo. Y aún hace lo malo. Era un pueblo escogido, era un pueblo seleccionado y apartado de él y para él. Pero como pueblo rebelde, como lo da Yahweh ese libre albedrío, pues muchos hicieron lo malo en generaciones. Sus gobernantes hicieron lo malo y por consiguiente el pueblo seguía la corriente del gobernante o sencillamente tocaba como hoy a ustedes y a mí. Que toca cumplir las leyes, que toca cumplir
toca cumplir. Porque si no se vacunan, pues va a haber un hostigamiento hacia los no vacunados, un encerramiento para los no vacunados, una prohibición para los no vacunados. Pues entonces, a la larga es lo mismo. Solamente podemos confiar y esperar que Yahweh nos guíe y que Yahweh nos dirija. Nosotros podemos mirar muchos ejemplos de la situación que pasaba en el pueblo de Israel, que él amaba y tenía separado y escogido, y hacía lo malo. Hicieron muchas cosas, los gobernantes, el pueblo en general, hizo muchas cosas en contra de nuestro Creador del universo. Por eso hoy te pedimos perdón por los gobernantes. Hoy te suplicamos, papá. Te pedimos perdón por los gobernantes. Que les salgas al camino a estos hombres que lideran el país y que ellos también por causa de las potencias mundiales, también son títeres del sistema, son títeres del sistema de la antimachía. Ayúdanos, Padre, ayúdales. Vemos una historia muy, muy especial y la leí en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. O sea que en generaciones, por épocas, había un líder, un rey, un presidente, o como se llame, que hacía lo bueno, hacía lo correcto, obedecía a Yahweh. Se guiaba y se dirigía por lo que Yahweh mandaba, por lo que Yahweh enseñaba. Y hacían lo bueno, pero también hubo otros que hacían lo malo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, dice el verso 1 del capítulo 13 del libro de Jueces. Necesitamos, Abaca 2, como primordial pensamiento, es no perder la emuná. Es lo principal, es lo primordial. Aprender de verdad a creer, a confiar, pero también a obedecer. No podemos dejar de creer y confiar para así entonces obedecer. No podemos. Para que nuestro Abba no aparte su mirada de nosotros. Porque nosotros ya sabemos que solo con una mirada de Yahweh, Yahweh nos sana, Yahweh nos guía y Yahweh nos salva. Eso lo dice tal cual el libro de Matillajo, Mateo 8:8. Una sola mirada de nuestro Adón Yahshua HaMashiach bastará para sanarnos. Una sola mirada de nuestro Abba Kadosh Yahweh bastará para sanarnos. Esas son palabras de emuná del centurión en ese texto de Mateo 8:8. Adón, yo sé, le decía, yo no soy digno, pero tu mirada, una mirada tuya, será la que me va a sanar. Eso se lo dijo el centurión. Entonces, volviendo al libro de Jueces 13:1, cuando el pueblo simplemente no quiso recibir los consejos de Yahweh, había dejado de creer y de confiar en lo que Yahweh dejó establecido en su Tanaj, en su Torá, y siguió su propia vida, siguió el pueblo relajado, cometiendo excesos en todos los sentidos. Siguió haciendo lo que Yahweh no le mandó hacer. Iban en contra de los consejos de Yahweh. Lo que Yahweh le decía, no lo hagan, ellos lo hacían. Vivían dándole gusto a las pasiones, haciendo lo malo ante sus ojos. Cuando yo leo y continúo leyendo el capítulo 13, verso 1 de Jueces, dice que Yahweh los entregó en manos de los filisteos. Bueno, de pronto, tal vez no los entregó literalmente diciendo aquí están, tal vez no, tal cual no, pero si no se dejaron guiar, no se dejaron dirigir por Yahweh, él diría, pues si no se dejaron dirigir por mí, pues por el único Elohim verdadero, pues entonces se dejarán guiar por el hombre, y los hombres tenemos un corazón tendiente siempre al pecado, a la maldad, a hacer lo malo. Entonces, si se dejaron guiar por el hombre, pues el líder y el gobierno carnal, pues, ¿qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar de esa
generación del pueblo de Israel. Las consecuencias se vieron, fueron funestas, fueron terribles. Fueron terribles por 40 años. Esa historia del libro de Jueces, capítulo 13, lo describe. Necesitamos decirle a nuestro Abba Kadosh Yahweh, por favor, Yahweh Tsebaot, no te apartes, no te apartes de nosotros, no te apartes de nuestra vida, no te apartes de tu Kehilá, no te apartes de este remanente, por favor, Yahweh, no te apartes de nuestras familias, que aunque algunos no te conocen todavía bien, pero sabemos que también tienen un llamado. Abba Kadosh, por favor, no te apartes de nosotros, no te apartes de este Cherí. Porque eso fue lo que yo leí y lo que yo miré. Eso es lo que hoy estamos viviendo, papá. Una humanidad que ha preferido seguir los líderes de carne y hueso. Estamos viendo las consecuencias, pero nosotros, amados, con seguridad les digo a ustedes y yo, tenemos esa oportunidad especial. Esa oportunidad especial. De aquellos que, como está escrito, dice, aquellos que queremos vivir en Tzeduká, en justicia. Con dificultades, sí. Pero aquellos que vivimos en justicia. La palabra misma dice en 1 de Pedro 4:18, los escogidos, los llamados, con dificultad se salvan. Eso lo dice 1 de Pedro 4:18. Pues nosotros estamos en ese grupo de los escogidos, apartados de Yahweh, del pueblo Kadosh, que con dificultad se salva. Entonces, por eso es que tenemos que vivir en comunión con Él diaria, no apartarnos de Él, no apartarnos del camino. Así lo describe el texto, porque aunque andamos en el camino del Emet, aunque hemos retornado a sus sendas, a esa senda de Tzeduká, de justicia, ya tenemos una identidad, claro que sí. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Abba todos los días, diariamente, que nos guarde de no caer en tentaciones, que no caer en tentaciones, de no dejarnos desviar, no dejarnos encantar por lo que nos muestra el mundo, por lo que nos muestran los líderes. Las redes sociales están llenas de líderes que a veces son buenos, pero a veces aparentan tener bondad, pero son como lobos rapaces, vestidos de ovejas. Ahí es donde tenemos que pedir a nuestro Abba Kadosh Yahweh que nos ayude, nos dé discernimiento, que estemos alerta, que investiguemos, indaguemos. Sí, eso es, como nos lo decía el More Antonio anoche, por supuesto, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar, pero la Torah nos da la luz. La Torah es la mejor lámpara, es la mejor guía. A veces nos ponemos de curiosos, como decía él anoche también, de curiosos, a mirar a ver qué dicen en este grupo, qué dicen en aquel grupo. Y eso es peligroso. A veces el enemigo insta, invita a que hagamos eso. Pero hay que tener cuidado, porque yo misma he escuchado enseñanzas que, qué bonita, qué bonita. Pero cuando uno ya le da como esa, pues le da uno el saber y conocer, uno dice, ¡ah! Oigan a mi papá lo que está diciendo. Entonces uno dice, uy, no, yo me salgo de aquí. Entonces yo les invito, mis amados, a que no estemos de curiosos, porque por curiosidad muere el ratón y muere el gatico también. Que Yahweh nos ayude, que Yahweh nos ayude, porque no podemos dejarnos llevar de las tentaciones y mucho menos de los afanes de la vida. Corremos peligro de caer, corremos peligro de desviarnos o de quedar tirados en la mitad del camino. Y de pronto hasta a un paso de cumplir lo que Yahweh nos dejó de tarea en esta vida. Pero hay veces que por curiosos esas tareas se quedan inconclusas, porque hacemos cosas indebidas. Amados, no nos dejemos embaucar, no nos dejemos convencer por lo tan bonito, por lo transactivo, lo que nos muestra el mundo afuera y sobre todo en las redes sociales. Nosotros a veces nos dejamos conquistar muy fácilmente. Nosotros aquí puede que no seamos ni los más bonitos, ni los más de caché, ni los que más seguidores tengamos. No, pero es que de eso se trata. De eso se trata. Yahshua nos lo advierte. Yahshua tenía un grupo
un grupo pequeño de sus escogidos. Mucha gente oía, mucha gente le ponía cuidado, pero muchos se iban. El círculo de Yahshua no era grande, era pequeño. Él no tenía miles y miles de seguidores. El grupo íntimo de verdad, que tenía emuná, verdadera emuná, que creía, confiaba y lo obedecía, era pequeñito. Pues así somos nosotros y nos gozamos y nos sentimos llenos de sinjar, de alegría, de gozo por eso. Pueda que no hayan expertos en oratoria. Mejor dicho, nos falta mucho caché. Nos falta mucho caché. Con seguridad que sí. Pero con seguridad también podemos decir que Yahshua HaMashiach nos está guiando. Él es el que nos guía. Él es nuestra bandera. Él es nuestro escudo. Él es nuestro estandarte. A través de esa preciosa extensión de Yahweh y de Yahshua, que es su Ruach HaKodesh, nosotros respetamos su nombre y seguimos las instrucciones que Yahweh dejó estipuladas y escritas en su Torah. Nosotros somos más que vencedores porque Yahshua está con nosotros, porque en medio de nuestras carencias, en medio de las dificultades, de nuestras debilidades, en medio de las pruebas y las tormentas que Yahweh nos permite pasar, debemos estar apercibidos, estar atentos, vigilantes, porque hay zorrillas que entran y quieren robarse los frutos que Yahweh ha dado a su pequeño remanente, que está con él. Que Yahweh nos ayude, porque a diario hay que superar. Seguimos aquí firmes, dispuestos siempre a recibir de Yahweh, de su amado Hijo Yahshua HaMashiach, la instrucción. De pronto escuchamos algún mensaje bonito por fuera. Sí, bonitos, de verdad son bonitos. Pero yo sí digo, porque lo hemos vivido, con los que entran y salen, que se conectan y luego se apartan. Al poco tiempo, la gran mayoría de ellos lo vemos enredados en doctrinas confusas, en doctrinas raras, en confusión, o muchos de ellos se quedan, y los ve uno en el mundo, ya los ve uno en las esquinas fumando cigarrillo, con una cerveza en la mano, haciendo cosas, divorciados con otra mujer, etcétera, etcétera, en un desorden de vida, terrible Abacados. De eso es que nosotros tenemos que pedir a nuestro Abacados que nos guarde de no caer en tentación y que nos libre del mal. Porque muchos de ellos ya no quieren estar en ninguna quejilá, porque los confundieron, los enredaron, y todo sencillamente porque nos falta mucha madurez, nos falta mucho por conocer, nos falta mucha lealtad primeramente con Yahweh, y tal vez un gesto de agradecimiento con las personas que Yahweh ha puesto en nuestro camino para que nos ayuden y nos den esas pautas del conocimiento de la Torah. O peor todavía, porque no han nacido de nuevo. Es algo muy peligroso. Es algo muy, muy peligroso. La única fuente real y verdadera es la Torah. La comunión con Yahshua a través de su tefilá, del clamor, a través de la lectura de la palabra. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Papá, ayúdanos. Porque el corazón de nosotros, los seres humanos, es fácil y es engañoso. Se deja engañar fácil a veces. Amados, cuando nosotros nos comunicamos de la mano de Yahshua HaMashiach con nuestro Abba Kadosh Yahweh, Él hace que las situaciones de nuestras vidas funcionen de tal manera que obtenemos las respuestas, obtenemos los beneficios. Yahweh nos bendice, Yahweh nos guarda, nosotros a veces ni lo notamos, nosotros a veces como que ni nos damos cuenta de cuánto nos ama Yahweh, de cuánto nos cuida Yahweh, de cuánto nos guarda Yahweh diariamente. Que así pasemos situaciones difíciles, de enfermedad, de accidentes, de cosas duras como la está viviendo hoy Consuelito Santa, la familia Estrén Santa, con esa situación tan difícil de Carlos Enrique, su yerno Abacados, del esposo de María Victoria en la finca. Les voy a contar, con el respeto y el permiso de Consuelito Santa,
estaba guadañando en su finca y con la guadaña una piedra con fuerza se lanzó a su pierna y se le hizo un hematoma tan grande, tan duro, que él, eso se llama de 8 días, creo, ¿no, Consuelito? Se le hizo un hematoma tan grande y una acumulación de sangre allí. Y le ha ido a urgencias y no le han puesto como mucha atención. Ayer, antier, estuvo muy mal. El hombre es guapito para aguantar dolores. Pero le tocó irse para urgencias otra vez y por fin. Pero no le hicieron nada, ¿sabe? Porque la pierna estaba muy dura y no se le podía drenar. Porque le dijeron, corre peligro su vida. Váyase para la casa y póngase tomate. Lo mandaron a que se pusiera tomate en esa inflamación severa que tiene en su pierna, porque está muy dura. Pero Yahweh es Rafa, Consuelito, para Carlos Enrique. Yahweh Rafa, Él hace con nosotros, permite con nosotros situaciones para que nosotros nos demos cuenta de que Él es el sanador, que Él es el Todopoderoso, y que el testimonio, el edu que podemos dar a través de esas dificultades es grande. Él nos da el triunfo, Él nos da la respuesta de cada necesidad por la cual nosotros pedimos. Y hoy vamos a clamar muy especialmente por las personas que están pasando situaciones difíciles. Igual también por cada uno de ellos, ahora podemos tener el tiempo de nombrarlas. Muchas veces lo menos imaginable es la respuesta de bendición que recibimos de parte del Padre, lo que menos esperábamos. Yahweh sencillamente nos cuida y nos sorprende con las bendiciones, con las sanidades o con las respuestas que a veces van como en contra de lo que nosotros deseamos. Pero Yahweh todo lo hace perfecto. Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe para qué permite que pasen las cosas. A los que obedecemos, todas las situaciones nos ayudan a bien, escrito está, porque Yahweh estará con nosotros en todo momento, en todo instante. Nadie nos podrá hacer frente, nadie te detiene, amada Kejilá. Nadie nos detiene como hijos de Yahweh. Yahweh nos guardará y todo lo que nosotros hagamos será de bendición para bendecir. No podemos actuar como Sansón. En esta historia que yo leí, me di cuenta que Sansón, a él solo le quedó el nombre. El nombre, que significa el fuerte. Y lo que él representaba, el hombre de fuerza, el hombre incomparable por su fuerza y vitalidad. Se fumó. ¿Por qué? Porque se enamoró de las pasiones de esa época. Se enamoró de lo que el mundo le ofrecía. De una mujer que no le correspondía y sobre todo que desobedeció a Yahweh, porque Yahweh le dijo que no contara, que guardara lo que el Padre le había dado, pero se dejó llevar por lo bonito de la mujer extraña, por dejarse encantar por lo que le ofrecía, la que le hablaba bonito, la que se viste bonito, la que le ofrece platos, comida, un lején deleitoso, pan de pronto más aliñadito, pero era un pan que hacía daño, un lején que no le convenía. Ni cuenta se dio, no supo, no se dio cuenta cuando Yahweh se apartó de él. Es muy duro reconocer después del rato, los días, los meses, los años, que Yahweh ya no está con nosotros. Él está en todas partes, pueden decir muchos. Él está en todas partes, Él es el omnipresente, el todopoderoso, omnipotente, ¿sí? Pero Él aparta la mirada de sus hijos cuando no le obedecen, cuando son tercos y siguen en el mismo pecado. Sansón no se dio ni cuenta, no supo que Yahweh se apartó de él. Lo dejó solo porque lo desobedeció. Solo quedó el nombre, Sansón, hombre de fuerza. Pero su fin fue muy duro. Y lo tremendo es que
Sansón fue un hombre apartado para Yahweh desde antes de nacer. Por orden de Yahweh, su mamá, que no podía concebir hijos. Su mamá, su papá supieron oír y obedecer las ordenanzas del Yahweh, del Abacador Yahweh. Y fue consagrado, y su mamá lo consagró como nazareo, como Yahweh se lo dio a entender. Lo consagró para Yahweh. Yo quiero que leamos un poquitico de esa historia. Jueces 13, capítulo 13, del verso 3 al 5. Dice, a esta mujer se le apareció un malaj, un ángel de Yahweh, un malaj, y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás solo un hijo. Ahora pues, no beberá vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, para que Yahweh desde su nacimiento y comenzará a salvar de las manos de los filisteos al pueblo de Israel. O sea que Yahweh desde antes de nacer ya le tenía una comisión, la gran comisión para este hijo de Manoah. Una esposa estéril. Fue puntual y directa, pero muy triste, como nos puede pasar a muchos. Yahweh nos habla, Yahweh nos guía, y nosotros tercamente tomamos direcciones diferentes. Nos desviamos. Escuchamos uno y otro mensaje. Nos dejamos conquistar por lo bonito que se ve, por lo bonito que escucha, por lo bonito que habla. Que nuestro abacado Yahweh nos ayude y no permita que por nuestra ligereza, por nuestro libre albedrío, debe ser, por nuestra necedad, entonces nos desviemos por cosas atractivas que nos enredan, porque entonces así hacemos que se pierda el propósito que nuestro abacado Yahweh tiene en nuestras vidas. O al final le sucedan a uno cosas tan duras como sufrió Sansón, muy duro. Lo que él tuvo que sufrir fue terrible. Con esa situación tan dura, como sea, pero se cumplió el propósito que Yahweh tenía en la vida de Sansón. Pero tuvo que pasar cosas terribles por no saber guardar lo que Yahweh le encargó que guardara. Y simplemente se enamoró del mundo. Se emocionó por el mundo. Por favor, Yahweh, guárdanos. Ayúdanos, Yahshua HaMashiach. Tú eres el consejero. Tú eres la guía de nosotros. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza, ayúdanos para no caer, para no ser como Sansón, porque no queremos que Yahweh sea parte de nosotros. Por nada del mundo queremos que nuestro Abba sea aparte su mirada de nosotros. Él no se dio cuenta. Esta mujer le cortó, o sea, el cabello era un símbolo, pero era ese pacto, ese pacto que hizo Yahweh con su mamá, que le dijo, no le corten el cabello. Entonces, al desobedecer, porque le dijo el secreto, le dio a conocer el secreto que Yahweh le había dicho, no cuente, no se lo diga a nadie. Y se lo dio a conocer a esa mujer. Se dejó encantar por el mundo, se dejó encantar por la belleza, por lo deleitoso, por lo bonito, por lo atractivo. Yahshua, nuestro Salvador. Por favor, Abacados, aumenta nuestra emuná, aumenta nuestra firmeza en ti y en lo que tú nos has dado hasta hoy. Porque somos muy conscientes de que aunque aún cometemos muchas faltas, aún cometemos muchos errores, pecamos todos los días, nos caemos, nos resbalamos, pero tenemos que levantarnos rapidito como cuando uno se cae en la calle. Y limpiarse y seguir caminando. Tenemos debilidades, pero tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que nos guía, porque tú fuiste el que nos has traído hasta aquí. Y tú eres el que nos sostiene, Yahshua HaMashiach.
de tu mano poderosa, de tu mano derecha, por favor. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Guarda esta quejilá, guarda cada una de las familias aquí representadas, Abacado Yahweh. Te lo rogamos, no permitas que nos soltemos de la mano de tu mano, Yahshua, porque queremos aprender de ti cada día más. Queremos aprender a ser agradecidos. Queremos aprender a ser constantes, a ser disciplinados, a ser respetuosos. Queremos aprender a reconocer que tú hablas a través de personas sencillas, humildes. Tal vez que nos equivocamos y decimos a veces cosas que como que no encajan, que como que no sabemos pronunciar bien las palabras o lo que sea, pero venimos con algo más profundo que eso, y es la Torá de Yahweh, el conocimiento de Yahweh. Tenemos que agradecer mucho por las personas buenas, por las personas llenas de ti que pones en nuestro camino. Queremos permanecer firmes como esas columnas que sostienen esa cajal que tú nos permites construir para refugio del necesitado, de aquel que viene lastimado. Ayúdanos para que podamos extender las estacas y que ese talit de Yahshua cubra la quejilá del reino de Yahweh, para darle abrigo al que viene lastimado, al que viene herido, al que viene hambriento, y que tu Ruach HaKodesh sea quien nos guíe y que guíe a esas personas a encontrar tu camino. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, hoy te lo rogamos, en unión de este remanente que quiere amarte y que reconocemos todos junticos aquí unidos, porque si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos volteados para el rincón o estuviéramos escuchando música mundana mientras se viste, mientras se baña, mientras se organiza para ir a trabajar. Pero estamos aquí escuchando tu voz, Yahweh, porque no es el instrumento que está hablando, eres tú, Yahweh. Eres tú, Yahshua, quien nos habla, a través del que sea, a través del que sea, del más pequeño, del más insignificante, Abacados. Pero somos tus hijos, somos instrumentos en las manos, somos tu boca, somos tus manos, somos tus pies. Tú nos llevas de la mano, tú nos dices qué debemos hacer, qué debemos decir. A través de tu Ruach HaKodesh nos inspira lo que debemos pensar, cómo debemos actuar. Ayúdanos a no desviarnos, a no decir cosas incoherentes, cosas que lastimen y dañen el propósito. Porque si dañamos el propósito tuyo, nos puede pasar lo de Sansón. Se va la mirada tuya, Yahweh, a otro lado, y ni cuenta nos damos. Cuando pedimos, clamamos, nuestros clamores que ya no suban del techo, muy triste. Que tengamos esa frialdad, esa indiferencia, que ya no nos importe lo que pase a nuestro alrededor. Esas son señales de que el Ruach está entristecido y tal vez se aparta de nosotros. Cuando ya hay indiferencia, cuando ya nada nos importe, cuando ya no nos provoque clamar, ya no nos provoque abrir la Torá y ya no nos interese. Mire, ahí esta situación, están pasando mis hermanitos, los amados de la Kehilá y sus familiares están pasando esta situación. ¡Ay no, qué pereza! Tanta quejadera. Cuando todo eso esté pasando en su vida o en mi vida, tenemos que poner el semáforo en amarillo, alerta, porque hay peligro de frialdad, de indiferencia, y eso no lo podemos permitir, porque ya no es tiempo de perder el tiempo. Nosotros tenemos que reconocer que Yohei Bauhei es el único Elohim, y que no hay nadie como él, que solo Yahweh, a través de su amado Hijo, es el que nos da la salvación. A través de su amado Hijo es que nosotros podemos llegar a Yahweh, a ti, Yahweh. Ayúdanos, sálvanos, Padre bueno, porque sin ti, sin Yahshua, no somos nada. Todos los días tenemos que clamar por situaciones importantes, porque cada situación en cada familia es importante para todos nosotros. Para mí es importante. Para mí es importante lo que le está pasando a Consuelo Santa y su familia, a Carlos Enrique. Para mí es importante lo que le está pasando a Doris Rodríguez con su situación en la economía.
Para mí es importante lo que le pasa a Deyanira, a Nancy Bagaña, a Dulce Martínez, a José Reinaldo Serna, al More Reynel Rivera, a Wilson, mi hijo. Para mí es importante lo que le está pasando a los que se han tenido que poner la vacuna, a los miedos, porque causa miedos. Tenemos Emuná y que Yahweh nos ayude a que esos miedos se vayan de nosotros, porque nosotros sabemos que Yahweh es hermoso, es Rafá, Él limpia nuestro torrente sanguíneo, Él limpia nuestra sangre de toda contaminación y toda suciedad que entre. Que Yahweh nos ayude a permanecer firmes hasta el último día. Para mí es importante lo que le pasa a Víctor y a Miguel en Alemania. Para mí es importante lo que le pasa a María Victoria, a Patti, a Mari, a Marielita, a Luis Miguel. Para mí es importante lo que le pasa a Mercedes, al More Antonio, a la sierva Olga, a mis hijos. Para mí es importante que no es solamente la familia sanguínea, sino toda la quejila del reino, porque somos una familia en Yahweh y nos amamos. Eso lo cantamos y lo decimos con sinjá, con gozo, con alegría. Pues que se vea, que se viva la Torah. Desde ahí es el comienzo. Que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos ayude. Yo te pido, mi Abba Kadosh, en unión de todos aquí, todos los que estamos aquí representando una familia, representando un pueblo, representando una nación, un país, un remanente tuyo, papá. Hoy pedimos muy especialmente, todas las situaciones de todos los días son importantes y son especiales, pero hoy hay una nueva especial, y es la situación de Carlos Enrique Campuzano, el yerno de Consolito Santa, el esposo de María Victoria Estrin Santa. Abba Kadosh, presentamos delante de tu presencia la vida de este varón, de este hombre que ha sufrido este accidente en su trabajo, en sus labores de casa, en el campo, Abba Kadosh, por favor. Extendemos nuestras manos para traer, Abba Kadosh, tu presencia, tu chequiná, en este lecho de donde él se encuentra acostadito en su casa, porque lo mandaron para la casa, Abba Kadosh. Que ese tomate, ese simple tomate, esa fruta que tú creaste, tan hermosa, tan completa, Abba Kadosh, que los mismos médicos le dicen, póngase tomate en esa hematoma para que pueda ablandar y pueda que brote y que salga esa sangre, que se abra un huequito y que salga toda esa sangre que esté allí sucia y contaminada, para que no tengan que hacerle nada más y que eso sea sanando por el poder de tu palabra, por el soplo de tu aliento, que el Ruach HaKodesh sople sanidad sobre la pierna de Carlos Enrique Campuzano. Hoy declaramos sanidad, sanidad en la pierna de Carlos Enrique Campuzano. Que le dé chalón a María Victoria, que le dé chalón y fe y mucha emuná a Consolito, a María Victoria, a María Frenz, a Carlos Enrique, a Víctor, todos los que están pendientes, el médico amigo que se llama Wilson, todos ellos están con el corazón puesto, sus sentimientos, sus emociones puestas sobre la sanidad de Carlos Enrique. Declaramos sanidad para él. Igual declaramos, Abba Kadosh, la situación de Deyanira, para que seas tú sanándola completamente, Abba Kadosh. Nancy Magaña, la situación que ella también presenta en su salud. Dulce Martínez, Abba Kadosh, cada situación, cada situación que ella tiene puede ser de salud, de cansancio. La situación laboral, Abba Kadosh, la situación de José Reinaldo Serna, de Reynel Rivera, Abba Kadosh, el More Reynel necesita una cirugía, Abba Kadosh. Yo te pido que tú lo acompañes, que tú lo guíes, Abba Kadosh. También te clamamos, mi Abba Kadosh, por las personas que han tenido que ser vacunadas para poder emplearse. Los profesores, los estudiantes de universitarios, muchos, Abba Kadosh. Muchos de tus hijos, de tu pueblo, han tenido que hacerlo obligatoriamente. Yo te clamo por ellos, para que seas tú limpiando ese torrente sanguíneo. Tú lo puedes hacer, tu palabra lo dice, tu palabra ya advertía lo que íbamos a tener que vivir en esta época. Pero tú estás haciendo una obra majestuosa, hermosa, con tus hijos, con tu pueblo, con tu remanente. Tú nos cuidas, Abba Kadosh.
También te clamo por la situación económica de Doris Rodríguez, Abaca 2. Mira esa mercancía que ella tiene, Abaca 2. Toda esa ropa que ella vende para niños, sobre todo para los niños y jovencitos, Abaca 2. Ayúdala, papá, que ella pueda ofrecer y vender su mercancía. Tráele compradores, mi Abaca 2. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te clamamos por el viaje del More Antonio a Armenia, Abaca 2. Para que tú lo guardes, lo protejas, lo bendigas, lo lleves de tu mano. Bendice los que tienen que salir a laborar. Bendice la vida de mi hijo Andrés, que está saliendo para su trabajo en la moto, Abaca 2. Guárdalo, protéjalo a él, a Wilson, a Carlitos, a Mauricio, Abaca 2, que sale en su vehículo. Abaca 2, a Héctor también, Abaca 2, que manejan esos vehículos pesados. Guárdalos, protéjalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Vamos a clamar ahora sí por cada uno, mi Abba. Perdónanos, papá, si a veces nos extendemos, pero lo que tú nos dices, lo que tú nos pones en nuestro ley, en nuestro corazón para reflexionar, Abaca 2, lo hacemos, Abaca 2, con disposición, con emuná, de la mejor manera. Recibe este tiempo como ofrenda fragante a ti, mi Abba. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Bendice, mi Abaca 2. Abaca 2, precioso, bendice el viaje, el transcurrir del tiempo que tiene Dulce Martínez para ir a laborar a su trabajo, Abaca 2. Un recorrido muy largo, mi Abba, extenso, pero tus malas van con ella, haciendo vallados de protección alrededor de su vida, de los vehículos donde ella se moviliza. Guárdala, ocúltala del peligro, mi Abaca 2. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te rogamos y te pedimos, Abaca 2, por Tatiana Henao. Bendícela a ella, a su esposito Mauricio. Guarda ese hogar precioso. Guarda esta parejita preciosa que quiere servirte, que anhela servirte, que anhela estar ahí uniditos a ti, Abaca 2. Guárdalos y protéjalos a ella, Abaca 2, a él que sale de viaje, a Mercedes Serna, a sus hijos, a sus hermanos, a Luis Norbey. Guárdalos, protégelos y bendícelos, mi Abaca 2. Yo te ruego y te pido tu protección y tu bendición para todos ellos, mi Abba. Nancy Magaña, Abaca 2. Guarda la salud de Nancy. Guarda y protege la vida de su esposito, la salud, su casa, su economía. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual te pido, mi Abaca 2, por Gloria Areite, por su casa, por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su empleo, su economía. Ayúdala, papá. Bendícela y protégela, Abaca 2. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te ruego y te pido, mi Abaca 2, por Gloria Montoya, por su esposito. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos en todo momento, en todo instante, mi Abaca 2. El amado Luis Antonio Aponte, bendice su labor, bendice su casa, bendice su hogar, su salud. Bendícelos a ellos y a toda esa familia preciosa, mi Abaca 2. A toda la quejilá de Ibagué, al More Reynel, bendícelo y guárdalo, cúbrelo con tu talid. Abaca 2, tú puedes hacer un milagro sobrenatural en la vida del More Reynel para que no tenga que hacerle esa cirugía. Tú lo puedes hacer, papá. Tú puedes cambiar lo que está malogrado. Tú puedes darle órganos nuevos. Tú lo puedes hacer, mi Abaca 2. Te rogamos que se haga tu preciosa voluntad, mi Abba. Te lo suplicamos, mi Abaca 2. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Yo te pido y te clamo por Betty Giraldo, por su esposito César Augusto, que es mi sobrino. Guarda a sus hijos, guarda a su familia en Cali. Guarda toda su cera. Bendícelos y protéjalos. Llénalos de ti. Llénalos de tu rúa. Guíalos por su senda de justicia por amor a tu nombre, mi Abaca 2. También te rogamos y te pedimos, mi Abaca 2, por la vida de Marta Ormaza. Abaca 2, guarda su vida, guarda su casa, su economía, su familia. Ayúdalos, Padre bueno. Ayúdalos, papá. Que siempre tengamos presente de que no podemos permitir que Yahweh quite la mirada de nosotros. No podemos descuidar esta salvación tan grande. No la podemos descuidar, mi Abaca 2. No podemos permitir que nos pase lo que le pasó a Sansón. Guárdanos, papá.
por favor, a Marta Omanza y a toda su familia. Bendícela a ella en todos sus caminos. Todo lo que emprenda y haga sea para la honra y la exaltación de tu nombre, mi Abba Kadosh. También te pido y te ruego por Dorita Herrera, para que tú bendigas su casa, su familia, su economía, su salud. Guárdalos y protéjalos. Aquellos que han tenido que ponerse en esa vacuna, mi Abba Kadosh, yo te pido que seas tú haciendo esa obra majestuosa, milagrosa, de limpiar el torrente sanguíneo de todos los que se han tenido que poner esa vacuna, Abba Kadosh. Que todo lo que haya sido introducido allí, que quiera dañar el organismo, pues sea derretido como la grasa de los carneros, destruido, y que salga por los orificios que tú nos has permitido tener, mi Abba Kadosh. Nuestro cuerpo está lleno de orificios donde sale la contaminación y la suciedad. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, papá. Yo te pido por Marcelita Olaya, por sus hijitos, por su familia, por su esposo, por su papá, su mamá, toda su familia. Guárdalos, bendícelos, protéjalos. Su salud, su economía, su hogar. Guarda la obra de sus manos. Guarda las fincas deplanadas. Todo lo que ellos cultivan, Abba Kadosh. Bendice la tierra. Bendice las semillas, mi Abba Kadosh. Bendícelos, todos los que ellos hacen. Marcela y su familia, mi Abba Kadosh. Guárdalos y protéjalos. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Doris Emilia Rodríguez, Abba Kadosh, te pedimos tu bendición para ella. Bendice su casa, bendice su economía, bendice su empresa, que ella pueda vender de una manera exitosa, sobrenatural, toda su mercancía, Abba Kadosh. Por favor, te lo rogamos, te lo pedimos. Mírala con ojos de bondad y guarda su salud y a toda su familia. Te lo pedimos por Héctor Acero, Abba Kadosh. Bendice la vida de Héctor Acero. Guárdalo, protéjalo, ayúdalo. Bendice el vehículo donde se moviliza. Que siempre hayan vallados de protección alrededor de él. Guarda su casa, guarda su economía. Guarda, guarda, papá. Que no falte ningún alimento en la alacena de ninguno de los hogares del remanente de Yahweh. Yo te lo pido, mi Abba. También te ruego y te suplico por Ayildrea Rivera Ruiz. Guarda su vida, su familia, su economía, su casa. Protéjalos, Padre bueno. Que en su alacena sobreabunde el alimento. Yo te lo ruego y te lo suplico, que no falte nada. Tú sabes, papá, lo que está faltando en la alacena de tus hijos. Tú los conoces. Envíales malak. Que se llenen esas alacenas de los que están necesitados, Abba Kadosh. A veces, aparentemente, ve uno una familia bien constituida. Se visten bien, tienen una buena casa. Pero hay tantas carencias por la falta de empleo, mi Abba Kadosh, por favor. O por las obligaciones que son muchas y que a veces escasea el alimento. Guárdalos, por favor, envíales malas. Tú los conoces a cada uno. Tú los conoces. Yo te ruego por ellos, mi Abba Kadosh. Te suplico por ellos en el nombre de Yahshua HaMashiach. También te ruego y te suplico por Mayeris Rivera, para que tú la bendigas a ella. Ayúdala, bendícela a ella, su casa, su familia, su economía, su salud. Por favor, Abba Kadosh, que no le falte nada. Que lo que está estorbando y lo que sobre, que esté estorbando en su casa, que les esté siendo piedra de tropiezo, quítalo, por favor. Te lo pedimos, Abba Kadosh Yahweh, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te ruego y te pido por Marielita Mellizo, por su esposito, mi Abba. Bendícela, guárdala, protéjala, yo te lo pido. Guarda su familia, guarda su economía, guarda su salud, ayúdala, papá. Mira los deseos de su corazón que sean cumplidos. Ellos necesitan el lote de lentejas. ¿Dónde está? Tú lo tienes. Por favor, entrégaselo. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual con Patty, mi Abba Kadosh. Que Patty Bermúdez pueda cumplir los deseos de su corazón. Mira las necesidades que ella tiene. Mira los deseos que ella tiene para servirte, Abba Kadosh. Bendice a Sandra, bendice a Juanito. Por favor, ayúdalos para que cada día sientan más y más pasión por conocerte y por caminar de tu mano. No permitas que se suelten de tu mano. Yo te lo ruego y te lo suplico, papá. Igual te ruego por Lili Méndez,
para que tú bendigas su vida, su casa, su familia, su economía. Ayúdala, guárdala y protégela. Guárdala en el puño de tu mano. Igual te pido, Padre bueno, por mi familia, por mis hijos, a mi Eduardo, Andrés, Wilson, por Claudia Patricia, por Doralí, por Diana, la mamá de Dylan, por Luz Marina, por mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinas, Abaca 2. Por favor, háblales, sálgales al camino a los que no te conocen, a los que han sido rebeldes, por favor, ayúdales. Así como el Chelea Saulo fue rebelde y persiguió a tus hijos, Abaca 2, pero tú le saliste el camino. Asimismo te pedimos por cada uno de los familiares de los que están aquí conectados, Abaca 2, aquellos que no han querido entender, que no han podido comprender tu grandeza y tu bondad, que no han podido entender que Yohei Bauhei, Yahweh Shebaot, es el único Elohim verdadero y que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, que la idolatría, la religiosidad, no sirven de nada. Solamente sirven para ofender tu Kadosh nombre, Abaca 2, perdónalos y ayúdalos a salir de ahí. Bendice la familia de Parmenio Parra, su esposa, sus hijas, guárdalos, protéjalos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Tú tienes cuidado de su salud, de su economía, de su casa, de su hogar. Abaca 2, la promesa está dada. Por favor, te pedimos por ellos, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te ruego y te pido, mi Abaca 2, por Héctor Ramírez, por su mamá, por Marta Lombana. Te pido por ellos, guárdalos, bendícelos, protéjalos, Abaca 2, Yahweh. Yo te lo ruego y te lo suplico, mi Abba. Míralo con ojos de bondad, ayúdalo, papá, para que Héctor se comprometa con las cosas tuyas. Igual te clamamos y te pedimos por Julio Espina, Abaca 2, por su familia, por su casa, por su economía, por su empresa, mi Abba. Ayúdalo, bendícelo, multiplica las bendiciones de este varón que te quiere servir, que te ama y que quiere obedecerte. Ayúdalo, papá, para que su emuná sea fortalecida cada día más. Bendice la vida de Olga Luz, bendice la vida de su mamá, de Asenet, de Esnet, de Rosalba, de Mario. Guárdalos, protéjalos, ayúdalos, Padre bueno. Guarda la salud de Olga, guarda la salud de Asenet. Limpia su torrente sanguíneo, mi Abaca 2. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual te pido por Luis Norbey Serna, por Mercedes Serna, para que tú los bendigas a ellos, a su casa, a sus hijos, mi Abba. Bendice a estos muchachos, mi Abaca 2. Bendice la vida de Oscar Eduardo, de John Alejandro, de Daniel, de Sebastián, de Santiago, también de sus hermanos, de Luis Leonel y de José Reinaldo. Perdón. Míralos con ojos de bondad. Luis Norbey te ama, Abaca 2, ayúdalo. Dale la oportunidad que pueda congregarse. Que no deje de congregarse como conviene. Ayúdalo, Padre bueno. Yo te lo ruego y te lo pido. Te pido por la economía y por la salud de toda la familia Serna. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Igual te pido por Nelly Colorado, por su familia, por su economía, por su casa, por sus hijos, por sus nietos, Abaca 2. Ayúdalos, guárdalos. Tú eres el único que puede ordenar cada situación en su hogar, en su casa. Ayúdala, papá, dale fuerzas. Dale energía, salud, vitalidad a ella y a toda su familia, yo te lo pido. Igual con Fabián Edwin Peña Hidalgo, Abaca 2, bendice la vida de Fabián, bendice su hogar, su casa, su economía, su salud. Guarda lo que siempre hayan vallados de protección alrededor de su casa, que los malach de Yahweh estén siempre alrededor de su vida. Yo te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Yo te lo ruego, papá, por todos ellos, Abaca 2, por la Kejilá de Armenia, por Rubielita Sánchez, mi Abaca 2, yo te pido por ella, por Mayra, por Sarita, por los bebés, Abaca 2, también te pido y te suplico por Consuelo Bernal, por José Bernando, por Xiomara, por Miyerli, por sus nietecitos, Juan Pablo Jacobo y María José y María Antonieta, Abaca 2, guárdalos, bendícelos, protégelos, Abaca 2. También te suplicamos por su economía y su salud, por su vitalidad en los huesos, mi Abba. También te pido por Gladys Valencia y por su esposito Luis Norbey, Luis Lurley. Guárdalo y bendícelo a él,
Andrés Mauricio, a Diana Carolina, a Vaca 2, ella también pedía por una hermanita suya que está con quebrantos de salud. Mírala con ojos de bondad, sopla tu viento de sanidad sobre la familia de Gladys Valencia, mi Vaca 2. También te pido por el hermano Óscar, a Vaca 2, por su esposita, por sus hijos, sus nietos. Guárdalos, bendícelos y protéjalos, mi Aba. Yo te pido también, mi Vaca 2, por Kenny Barreto, por su familia, por su casa, por su economía, ayúdala, bendícela, bendice a José Fernel, bendice a Jonathan David, a Jamie, a Vaca 2, a Dana Nicole, a José David, ayúdalos, bendícelos, guárdalos, dale la salud, dale la vitalidad y la fuerza, aumenta su emuna cada día, ayúdala, papá, que ella siga siendo esa columna en esa casa. Igual te pido por el hermano Orlando, por su esposita Mari, por sus hijitos, a Vaca 2, guárdalos y bendícelos, guárdalos en el puño de tu mano, bendícelos, por favor, te lo pido, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Guarda también a Jerry Rosales, a Brian, a Laura y a Sara, bendice su casa, su vida, su economía, su salud, ayúdala, Padre bueno. También te pido por Clemente Alteros, mi Vaca 2, por Albeiro Capera y por su esposa Mariana, por su salud, su vida, su economía, Vaca 2, guárdalos en el puño de la mano. Lidia Elena, Vaca 2, te pedimos por ella, por hermana Fanny, mi Vaca 2, te pedimos por ella, por su familia, por su casa, por esta mujer que es una columna, Vaca 2, es una columna, mi Aba. También te pedimos por Mari López, por su mamá Leonor, por Bellanira, por Alexander, el esposo de Bellanira. Bendícelos, guárdales, aumentale su emuná, no permitas que su chalón decaiga. También te pido, mi Vaca 2, por Juliana Mora, para que tú la bendiga, la guardes a ella, su economía, su casa, su hogar. Igual a Fabián Ramos, a Vaca 2, te pedimos por él, por su casa, por su familia, por su economía, mi Aba. Ayúdalos, mi Vaca 2. Te pedimos por el More Armando en Chile y por Carolina Páez. Es verdad, no hemos vuelto a saber de ellos, mi Aba. Por Dori Yara, te pedimos por Erika Guzmán, a Vaca 2. Por ellos, por Dubán, por Ángela, mi Aba, por Jonathan y Ángela. También te pido y te ruego por Tami, por Geudi Verónica, por Tami Verónica, por el Eugenio, por Samuel, por Sara, Vaca 2. Te pedimos por toda esa familia preciosa que quiere salir adelante y quiere conocerte cada día más. Ayúdales, mi Adón. También te clamamos y te pedimos por Mayoselí, por Simonei, por María Fran, por Evelio, por Adriana y por Jessica y Abraham. Ayúdalos, bendícelos a Jaime, Villavicencio, a Omaira Pinto, mi Vaca 2. Te pedimos por todos ellos, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Le damos toda rabá, agradecimientos infinitos a Yahweh por permitirnos reflexionar en su palabra, por permitirnos recibir este alimento precioso que hoy nos ha dado. Y que me perdonen las personas que no he nombrado, porque de pronto se me pasaron. De pronto no los vi, pero tú los conoces, todos nombre por nombre. Tú sabes quiénes están ahí, quiénes se conectan y quiénes no se pueden conectar, pero están conectados contigo directamente, de una manera vertical. Vaca 2, bendice la obra de sus manos, Vaca 2, de cada uno de los que laboran con sus manos, los que tienen que salir a trabajar, a subirse en un vehículo, moto, o carro, camión, lo que sea, Vaca 2. Guárdalos, bendícelos, protéjalos, cúbrelos con su talida, Vaca 2. Bendice al More Antonio en el viaje, guárdalo y protéjalo, tráelo con bien, en bendición, en chalón, en seguridad, mi Vaca 2. Guarda su camino, guarda su recorrido, protéjalo, yo te lo pido en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Guarda Dulcecita que todavía va en el trayecto. Bendícela, bendícelos a todos y a cada uno de los que estamos aquí conectados y los que van a escuchar más adelante. Bendice nuestras vidas, nuestras casas están en tus manos, nuestras familias, nuestros hijos y nietos. Te clamamos por estos jovencitos que salieron de bachillerato con buenas calificaciones y otros no tan buenas, pero tú los bendices, los guardas y los proteja, los guárdalos en el puño de tu mano y que puedan cumplir los sueños que ellos anhelan, Vaca 2. Permíteselo, por favor. Guárdalos y protéjalos, cúbrelos con su talid, guárdalos en el puño de tu mano. Un bendecido día para todos, un chalón inmenso para todos y que Yahweh les guarde, les proteja y los bendiga a todos y cada uno. Un abracito muy grande, se les quiere mucho y seguimos ahí conectaditos, Consuelito Santa.
con su yerno para que sea sanado. Declaramos sanidad sobre su yerno, sanidad sobre su pierna. Que Yahweh lo guarde y lo proteja. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach se lo pedimos. Un abracito para todos. Un abracito para todos y bendecido día. Bendecido día. Un abacugador. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé siempre shalom. Hermoso sacrificio, precioso, inigualable sacrificio que hizo nuestro Adón por nosotros. Glorioso sacrificio. Hiciste por mí. Derramaste tu sangre. Un abracito, Betty. Un abracito para César y para sus niños. Yahweh les guarde, les bendiga y les proteja. Glorioso sacrificio. Shalom, Gloria Areite, un abracito. Bendiciones para todos, se les quiere mucho. Nancy Magaña, un abrazo muy grande. Dulce Martínez, un abrazo muy grande, mi amada Dulce, que Yahweh me la guarde y me la proteja. Mauricio Escobar, un bendecido día para usted y para su esposita Tatiana. Juliana Mora, que Yahweh le guarde, le bendiga y la proteja a usted y a toda su familia. Mercedes Serna, un abracito muy grande. Si mañana va a la quejila, mañana, miércoles, nos vemos. Para lo que quedamos, que Yahweh le guarde. Luis Norbey, ahí le dejo la encomienda a Mercedes y a usted también. Parmenio, un abracito muy grande. Se le quiere mucho, mi viejito, mi muchacho. Lidy Méndez, un abrazo. Marcela Blaya, un abrazo muy grande para usted y toda su familia. Mayeri Rivera, Gloria Montoya, Gloria Areite, un abrazo muy grande. Ay, se me hizo esto para lejos. Consuelito Santa, un abrazo muy grande. Espero que me cuente cómo amaneció su amado yerno. Perdóname, Adón mío, por no haberte conocido. Por haber blasfemado. Y tu nombre profanado. Pati, un abracito muy grande para usted, para Sandrita, para Juanito, para su esposo, para su mamá. Dulce, un abrazo para Paola y para su hija, Tatiana y Paola. Mariela Mellizo, Yahweh le bendiga, le guarde. No puedo pasar al principio. Un abrazo muy grande. Shalom para todos.